Y bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a continuar con un nuevo video de GTA V Online, ¿ok? Continuamos con la serie de informándoles de las bonificaciones semanales que está viendo en GTA, ¿ok? Estas bonificaciones van a durar del 14 de mayo al 20 de mayo, el próximo jueves, ¿ok? Empezamos con el podio del casino, que tenemos este cochecito que se llama Grotti Italy GTO, que es un coche bastante bueno, es un coche bastante bonito. Y pues es, antes era como más mamadísimo porque tenía una habilidad, no me acuerdo que es, o sea, era bastante bueno en manejo, ¿ok? Era de los mejores coches que tenía manejo así sobre todo como en caminos que no están bastante bien, así como las carreras, en los tubos de las carreras acrobáticas. Es bastante bueno, pero le bajaron eso en una actualización, entonces ya no es tan manejable, por así decirlo, como antes. Pero se lo recomiendo totalmente, ¿ok? Es un coche más o menos como a 2 millones de dólares, el Grotti Italy GTO, y se lo recomiendo totalmente ganárselos, pues, esta semana en el podio del casino. También continuamos con los descuentos en propiedades, que tenemos un 40% de descuento en el búnker, ¿ok? Y un 30% de descuento en sus mejoras. Ya en que, o sea, les recomiendo, se los pongo aquí en pantalla el búnker, que es como el búnker Xiaomi, el calidad-precio, que está justo casi en la ciudad literalmente y es de los más baratos. Y pues en las mejoras, ya ven, cuando compran el búnker, las respectivas mejoras así del cochecito, del centro de armas y todo eso, pues está igual en descuento. Pero también es bastante bueno que adentro del búnker vas a la computadora y esas mejoras que dicen mejora de personal, mejora de equipo, mejora de seguridad, esas también están en descuento. Así que está bastante bien, prácticamente todo el búnker está en descuento y les dejaré en pantalla cuál búnker recomendarles, que está justo en el centro del mapa y está barato. Continuamos ahora con los descuentos, pero en coches. Tenemos un 30% de descuento en el Emerus, que es uno de los coches más rápidos del juego. Y nada más le gana un poquito más como en manejabilidad o maniobrabilidad, como le llaman, el Krieger, que también son de los cochecitos más rápidos del juego, el Krieger y el Emerus. Pero en este caso tenemos en descuento el Emerus, que es un poquito como que derrapa mucho. Ese es su debilidad de este coche, derrapa mucho, pero es bastante bueno. Así que 30% de descuento en ese cochecito. Pasamos a un 40% de descuento en el coche Entity XXR, ¿ok? Este es un coche, literalmente no se lo recomiendo este coche, o sea, para carreras es malillo, no tiene una maniobrabilidad impresionante, una velocidad tampoco. Es un coche bastante bonito, eso sí, así que pues si quieren así como coleccionar autos y pues, les gusta tener cochecitos ahí para resumir así, mira mi cochecito, pues está bastante bien. Pasando, tenemos un 30% de descuento en la Night Shark, ¿ok? Esta es una sublindada, casi, o sea, resiste literalmente más de un operador de MK2, o sea, resiste como 26, 27 misiles y 8, 5, 9 RPGs normales o C4s, ¿ok? Está bastante bien, es como la prima hermana de la Insurgent blindada, pero un poquito más chiquita, pero resiste lo mismo, ¿ok? Así que está bastante bien, que tengo 30% de descuento y además una velocidad impresionante para una camioneta blindada. Entonces está bastante bien. También tenemos un 40% de descuento en convertir el Sultan Classic, bueno, el Sultan Classic, no, perdón, el Sultan en Sultan RS, ¿ok? El Sultan es un cochecito que se los pongo aquí en pantalla, que pues es un coche de la calle literalmente, pero lo puedes mejorar en el taller de Benny's. Y esa mejora que te cuesta como 800 mil normalmente, ahora te va a costar como 400 mil o por ahí, no me acuerdo exactamente, pero está un 40% de descuento mejorarlo de coche normal a coche de Benny's, y ahí tiene un tuneo impresionante, ¿ok? Así que está bastante bien, no tanto así, también es un coche bastante divertido de manejar, pero así para carreras y así, pues tampoco, sino es así como para tener en el garaje, ¿no me entienden? También pasamos a descuentos de armas, aunque descuentos no tiene mucho porque literalmente están gratis todas las armas que son como de mano, ¿ok? En esta parte me equivoqué al decirles una cosa, así que si ven como un corte en el audio así de repente es por eso, ¿ok? O sea, las armas que están totalmente gratis son las armas como chiquitas, ¿ok? La pistola de bengalas, la calibre 50, la pistola ametralladora, la pistola perforante, el revólver, todas las armas como que son tipo escuadra de esas y son las que están totalmente gratis. Así que si tienes un personaje nivel bajo y todo eso, pues te recomiendo que pues, las obtengas ya que están gratis, aunque creo que ya todo el mundo la tiene, así que bueno. También tenemos las bonificaciones, que esta semana son bastante buenas. Tenemos por 3 de bonificación de dinero IRP en ventas del búnker, que esto está
impresionante, ya que normalmente un búnker lleno te da 1.040.000 más o menos, y ahora te va a dar 3.150.000 vender el búnker lleno, ¿ok? Así que se los recomiendo totalmente, los que farmen dinerito en GTA, por 3 de bonificación en ventas del búnker, bastante, bastante bien. Y continuando hablando del búnker, tenemos un 50% más de velocidad, por así decirlo, en las investigaciones del mismo búnker. Esas investigaciones son ya sea misiles para el opresor MK1, así el opresor normal, las balas explosivas del francotirador, diferentes tipos de balas, mejoras de armas MK2, camuflajes. Esas son las investigaciones y van un 50% más rápido, ¿okay? Así que bastante bien si quieres desbloquear una cosa que quieras. También tenemos por 2 de bonificación de dinero y RP en el modo adversario búnker y base de misiles, que literalmente es como una partida muerte. Continuamos ahora con los descuentos de miembros de Twitch Prime, que para Twitch Prime tenemos un 60% de descuento en el Grotti Furia. Tenemos un coche así que diga, es rapidísimo, pero es un coche bastante bonito y sobre todo las puertas están como basadas en un... no me acuerdo qué modelo de coin es, así que bastante, bastante bien, un 60% de descuento en el Grotti Furia, que normalmente está como a 2 millones, 2 millones y medio por ahí, y ahora está a 800 mil, ok, se los pondré aquí en pantalla. Y ahora también tenemos un 80% de descuento en el Tula. Este avión cuesta impresionantemente caro, cuesta como 4 millones y ahora lo puedes conseguir por menos de 1 millón si tienes Twitch Prime, solamente a 778 mil. Así que si quieres el Tula o el Grotti Furia, es bastante, bastante bien. Ya finalizamos con los contrarrelojes y la carrera premium, que en los contrarrelojes tenemos el contrarreloj así normal, que se llama Casino, que recomiendo literalmente hacerlo con el coche que está en descuento, que es el Emerus o el Krieger. Son coches bastante, bastante rápidos, que tienen buena maniobrabilidad. Y también continuamos con el contrarreloj del RC Bandito, que se llama Central Eléctrica, ¿ok? Por último ya tenemos la carrera Premium, que solo está disponible para motos, y se llama Botas Sobre la Tierra. Ya hemos acabado con las bonificaciones semanales y está bastante, bastante bien, sobre todo esto del búnker. Casi nunca meten esto, nunca lo han metido y nunca lo van a meter, lo del búnker en 3 de bonificación. Así que si farmean dinerito esta semana y quieren dinero legal, está bastante, bastante bien. Así que aprovechen esta semanita, pues bastante, bastante buena, sobre todo en descuentos de coches. También tenemos varios descuentos en coches, la Nightshare y todo eso. Está bastante bien. Así que bueno, nos vemos en la próxima. You should take it slow.